El municipio de Santa Lucía acogió la 13ª edición de la Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez. Aquí estamos hoy en este inicio de la tercera jornada de la 16ª Maratón de Camilo Sánchez. La verdad que el día hoy sí que nos acompaña, un día espléndido, espectacular, una temperatura adecuada para correr e incluso para aquellos que quieran simplemente dar un paseo. Sí, hoy estamos en el día grande de la media maratón, que se ha caracterizado básicamente primero por un éxito en la organización. El equipo que lo ha organizado ha estado al nivel que esperábamos, no ha bajado el nivel de intensidad de otros años de la organización. Estoy muy orgulloso porque primero hemos conseguido, con los cambios que hemos hecho este año, traer la maratón a un lugar que yo creo que es excepcional. La gente está encantada, muy cómoda, podemos hacer toda la organización sin ningún tipo de dificultades. Aquí pueden participar las personas y venir en familia. El evento, que tuvo lugar durante todo el fin de semana, ya que arrancó el viernes con la caminata y la fiesta de la fruta, continuó el sábado con la carrera infantil. El domingo tuvo lugar la media maratón, junto con las carreras populares de 5 y 10,5 kilómetros. Y sobre todo, también es digno de resaltar el nombre del maratón, el nombre de Camilo Sánchez, persona ilustre, una magnífica persona y magnífico rector, gestor de este ayuntamiento. La jornada del viernes, donde hubo también varias charlas formativas y una miniferia, tuvo carácter solidario y benéfico, contando con la presencia de la Fundación Oliver Mayor contra la Fibrosis Quística, vendiendo el dorsal solidario para recaudar fondos para la misma. La participación de la gente, que es fundamental para nosotros, también ha sido muy elevada y con mucha intensidad, tanto en la caminata como en la prueba de carrera infantil ayer. Con salida en el pabellón municipal de deportes de Santa Lucía a las 9:30 de la mañana del domingo, las tres pruebas en lisa se pusieron en marcha para teñir de color la avenida de Canarias y la avenida de las Tirajanas, circuito donde se desarrolló la carrera. Tenemos que seguir impulsando, sobre todo, que la gente tenga ilusión por hacer una vida sana, por hacer deporte, por mantenerse en unas condiciones de salud ideal que va acorde con los principios y el planteamiento que defiende el Ayuntamiento de Santa Lucía. Tener una vida sana y hacer deporte, que yo creo que eso es la base de la salud y la base del bienestar. Rubén Palomeque se proclamó ganador de la media maratón. En segunda posición llegó Gerardo Domínguez. Cerrando el podio llegó Sebensui Falcón, a tan solo un minuto del segundo clasificado. Contento por volver a ganar, ha sido mi cuarta participación y mi cuarta victoria. Siempre es bonito ganar y más en una carrera con esta tradición. En féminas, la victoria en la media maratón fue para Davinia Denis, que paró el crono en 1:36. Tras ella, a algo más de 5 minutos, llegaba la eslovena Ula Kupek. Y cerrando los tres primeros puestos, llegaba Mari Santana con un tiempo de 1:45. Pues la verdad que súper contenta con mi resultado, un poquito dura por el viento y súper contenta, la verdad, primera femenina, que para mí es un reto muy, muy bueno. En los 10,5 kilómetros, el triunfo fue para Manuel Peñas, con un tiempo de 32:42. Francisco Cabrera fue el segundo en llegar a meta a tan solo 14 segundos del primero. Y en tercera posición llegó Tinguaro Quintero.
En la categoría femenina, la victoria fue para la inquebrantable Elsa Padrón. Ateneri Marrero logró el segundo puesto, al parar el crono en poco más de un minuto de diferencia con la primera. A poco menos de tres minutos llegaba Almudena Suárez. En los 5 kilómetros, el primero en cruzar la meta fue Saúl Castro, que marcó un tiempo de 14 minutos y 55 segundos. Tras él, a menos de un minuto, llegaba Pablo Fernández, seguido muy de cerca por Daniel Cabrera, tan solo 6 segundos de diferencia. La holandesa Laura Ligard vencería los 5 kilómetros merced a los 19 minutos y 34 segundos que duró su carrera. A tan solo 4 segundos le seguía Yure Castrillo, que ocupó la segunda posición. Y con 20 minutos y 3 segundos llegó en tercera posición Vanessa Reina. La cita del domingo, que reunió a casi 1.200 corredores, se desarrolló dentro de un gran ambiente festivo que invitó al deportista a disfrutar al completo de esta competición. Se celebró en Arona la primera edición de la Spring Run, una prueba de atletismo que recorrió uno de los circuitos más rápidos de Canarias y que atravesó la milla de oro del municipio de Arona. La Spring Run es una carrera de 5 y 10 kilómetros, con un circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Hemos reunido a 400 participantes en esta primera edición, una carrera rápida, una carrera también que ha sido campeonato de Tenerife en ruta, tanto de 5 como 10 kilómetros. Para Spring Hotels no es la primera participación en el mundo del deporte. Desde hace 11 años el grupo hotelero organiza el torneo de golf Spring Hotels Group y este año ha sido patrocinador principal de las Américas Tenerife Surf Pro. Desde Spring Hotels creemos que el tema del deporte es un vehículo perfecto para comunicar con nuestros clientes y también para comunicar con la sociedad tinerfeña en particular. Para todo el mundo el running está al alcance, por eso hacemos pruebas cortas, una de 5 y otra de 10 kilómetros, para que de alguna forma pues todo el mundo pueda plantearse un reto relativamente sencillo con un poquito de preparación, iniciarse en el mundo del running, ¿por qué no? Un circuito de 2.500 metros homologado por la Real Federación Española de Atletismo, los participantes podían elegir entre dos distancias, una de 5 y otra de 10 kilómetros, que transcurrieron por las principales calles turísticas de Arona. Los primeros clasificados de la prueba de 5 kilómetros fueron Alejandro Rodríguez, que finalizó con 16:15, seguido de Hugo Rodríguez y Paule Martín. La verdad que el circuito es muy rápido. Hoy fue una carrera más o menos táctica, yo creo que era por el campo de Tenerife más que otra cosa, pero creo que si hubiera, podemos venir los que corremos bastante y todo el mundo, no por infravalorar a nadie, se podría hacer grandes marcas aquí. El podio femenino lo protagonizaron Johanna Ardel con un tiempo de 17 minutos y 55 segundos, seguida de Marta Arnay y Kiara Santoro en segunda y tercera posición. Corredores más rápidos estuvieron de acuerdo al afirmar que esta primera prueba de la Spring Run les permitió mejorar sus marcas y al mismo tiempo disfrutar de un circuito de asfalto insuperable. Correr aquí siempre hay ambiente, ¿no? Es una zona turística y la verdad es que, aparte de ser un circuito súper llano y cómodo de correr, y te motiva a coger buenos ritmos y bajar tiempo, o sea que está fenomenal.
Los 10 kilómetros vieron cómo ganaba a José Pérez con 32.30, seguido de Elías Domínguez y Geray Sierra. Contento con el tiempo que he hecho y con la carrera. He ido solo, al principio Elías ha ido conmigo, que es un corredor veterano, que es una referencia a nivel nacional, he intentado defender más o menos la marca. La triatleta Dásil Hernández fue la primera mujer en entrar en meta con un tiempo de 39.40, seguida muy de cerca por Carly González y Amanda Sánchez. Súper contenta de correr aquí, bueno, estoy cerca de casa y la verdad es que fue una buena opción para correr aquí en Arona, apostando también por esta iniciativa que nos ofrece el Ayuntamiento y Canary Run. La oportunidad de poder cerrar este circuito para los runners que vienen aquí es fantástico, poder contar con este espacio privilegiado, correr tranquilamente, relajadamente y ahora poder disfrutar un poquito con buena música y buenos amigos es maravilloso. Para el grupo hotelero propietario de la Arona Gran Hotel, Hotel Vulcano y Hotel Bitácora, el deporte es una prioridad y un impulso inspirador para todos sus empleados y mientras sea posible continuará apoyando este evento para futuras ediciones. La Fundación Puertos de Las Palmas celebró su edición número 18 de la Media Maratón y la carrera popular de 5 y 10 kilómetros. Unos 1.300 inscritos, representando a países como el Reino Unido, Alemania, China o Polonia, entre otros, se dieron cita en un circuito completamente portuario y cerrado al tráfico. Una carrera muy buena, la organización ha estado muy bien, el recorrido estupendo, lo único a lo mejor algún trozo que soplaba mucho el viento y ha puesto un poquito de impedimento. Nada, espero poder repetir el año que viene y seguir corriendo mucho tiempo por aquí. Además, también se realizó una prueba de 10 kilómetros en handbike. Antonio Sosa consiguió la primera plaza con 18.48, seguido de Francisco Sarmiento, con Pedro Suárez en tercera posición. En la distancia más corta, los 5 kilómetros, Gabriel Alemán del Disa Hospital Perpetuo Socorro Triatlón consiguió llevarse la victoria. Completaron el podio Cristian Montilla, también del Disa Hospital Perpetuo Socorro Triatlón, y Domingo Rodríguez del Carucat. En féminas, primera plaza para Angélica Gallego, segunda para Jimé Ruiz y tercera para Mónica Núez. En los 10 kilómetros, Acaimo del Rosario del Disa Hospital Perpetuo Socorro Triatlón se alzó con la victoria con 33 minutos y 3 segundos. El majorero Rafa Trinidad de la Esencia alcanzó la segunda posición, completando el podio a José Almeida del 3,4 Squad. En féminas, Marta Pérez del Kais Night Trail fue la primera en traspasar la línea de meta, Raquel Santana fue segunda y Rocío Morán tercera.
El ganador de la media maratón en esta edición fue el olímpico Rubén Palomeque del 3Com Squad, segunda plaza para Gerardo Domínguez, compañero de equipo de Palomeque, y tercera para Enrique Delgado del Vallivana. El tiempo nos acompañó, mucho viento, en algún momento del circuito ha llovido, pero bueno, en general bien, contento, con mi compañero Gerardo, intentando la ayuda a bajar de la 10, y bueno, el objetivo se ha cumplido y muy contento, tanto por él como por mí. En féminas, Mercedes Santana del Tolisco fue la vencedora con 1:39:51, seguida de Rosa Jiménez y Rosana Panipucci. Soy una aficionada, hoy el tiempo quizás está a favor para correr a un buen ritmo y aguantar, y muy contenta que estoy. Con esta iniciativa, la Fundación Puertos de las Palmas continúa impulsando acciones de índole social y deportivo, con la finalidad de fortalecer las relaciones en el ámbito portuario, objetivo cumplido año tras año con este evento deportivo que se salda con un gran éxito de participación. La All Tours Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura registró un éxito total en su 10ª edición. Bueno, estamos entre una nueva edición de la Media Maratón All Tours Dunas de Corralejo. Para nosotros este evento es puntero a nivel insular, no solo a nivel insular, sino también regional, a través del turismo deportivo, como una apuesta puntera, como digo, y que queremos apostar desde el Ayuntamiento de la Oliva por este tipo de pruebas, ya que trae consigo pues muchos deportistas de todas las islas, internacionales, a nivel europeo, a nivel nacional. Celebrada como cada año en la isla Majorera, consiguió volver a llenar el cupo de 500 corredores que permite la organización, provenientes de 20 países distintos y más de 100 niños. Sin lugar a dudas, Fuerteventura es una isla propicia para ese binomio deporte-turismo se pueda practicar. Tenemos un excelente clima, tenemos la seguridad necesaria y por otro lado nuestra propia isla, la orografía de la propia isla, permite que diversas pruebas como esta media maratón se puedan llevar a cabo. El 90% del recorrido transcurrió a lo largo del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, donde los deportistas pudieron elegir entre dos modalidades, la categoría Quintillo con 8 kilómetros y la distancia Reina, 21 kilómetros de media maratón. Decir que este año la prueba ha sido bastante dura debido a las condiciones climatológicas, que ha hecho mucho, mucho calor y mucha humedad, y como no ha llovido durante este año, la arena está muy suelta. Y este parque natural, conocido como las Dunas de Corralejo, que no tiene parangón en Europa. Eso nos da a la prueba una singularidad increíble y un recorrido, como he dicho, que no existe en ninguna parte del continente europeo. En la categoría Quintillo masculina, Víctor Bobrusco consiguió dejar atrás a sus compañeros con un tiempo de 29 minutos y 34 segundos. En segundo lugar llegó Rafael Trinidad con 30 minutos y 12 segundos. 44 segundos más tarde entró en meta Teo Aijón. La carrera fue espectacular, la verdad, muy tiempo acompañado. Hacía bastante calor, pero bien acompañamos. Poco viento, la gente colaboraba y la organización estaba en alto nivel. Se agradecía, con placer venir, competir, ganar
En féminas, en la modalidad quintillo consiguió destacar Patricia Herrera, con un crono de 37 minutos y 41 segundos. Por detrás, Sonia Kisma marcó un tiempo de 38 minutos y 35 segundos. Y el tercer puesto fue para Alba Perdomo con 39 minutos y 41 segundos. La prueba me ha parecido bastante rápida, un sector de arena que ahí ya pues se hacía un poquito más dura y las condiciones pues hoy ha sido un poquito de calor especialmente. En masculinos, Premislav Kalinsky coronó la meta de la media maratón con 1 hora y 31 segundos exactos. En segundo lugar, Francesco Gentilucci paró su crono cuando marcaba 1 hora 34 minutos y 48 segundos. Tan solo 4 segundos más tarde llegó Simone Chiavetti. Teren bardzo ciężki, praktycznie cały czas wydmy, dużo słońca, od czasu do czasu skały wulkaniczne. Liczyła się praktycznie wytrzymałość, niezapomniane wrażenia. En féminas, Pauline Van Donkilar no tuvo rival gracias a su tiempo de 1 hora 49 minutos y 24 segundos. Por detrás, Katarina Engelhardt se clasificó con 1 hora 51 minutos y 45 segundos. Por último, se clasificó Federica Qualizza con 2 horas 4 minutos y 39 segundos. It was a great experience to run here. For me, I'm from Holland and this temperature is a big experience for me. The organization was very good and the views were beautiful, so I enjoyed it a lot. Con nuevos vencedores y actividades para toda la familia, culminó la undécima edición de la All Tours Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura. Una carrera que cada año consigue atraer a los mejores corredores internacionales y atraer miles de turistas a la isla majorera.